el Parlamento Indígena de América, PIA, es un espacio institucional de manera permanente donde se reúnen los diferentes parlamentos que la conforman de América para dialogar, consensuar y hablar sobre temas de los pueblos originarios y afrodescendientes. Específicamente, luchan por la defensa de los derechos, la inclusión de todos los pueblos indígenas afrodescendientes de toda América. Este espacio, este organismo, Parlamento Indígena y Afrodescendiente, fue fundado en 1987 por 9 países: Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Guatemala y México. Estos se reunieron con la intención de luchar para que se visibilice y para que los pueblos originarios y afrodescendientes tengan estos espacios. Potenciar la lucha de las demandas históricas de los pueblos originarios y afrodescendientes en el ámbito político, social, económico, también en el tema de los espacios donde ellos pueden escuchar sus voces. También una de las luchas actuales en las cuales los miembros del PIA estamos como parte del plan de agenda de la revitalización es identificar entre los diferentes marcos legales de cada parlamento miembro del PIA cómo fortalecer la constitución política sobre los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Los temas principales que hoy en día que se ve y se escucha en todos los diferentes organismos o parlamentos es el tema de la revitalización de la lengua, el tema del respeto a la historia de los pueblos originarios, la identidad, el fortalecimiento de sus identidades, educación inclusiva, también constitución política donde se visibiliza o se incluye los pueblos originarios y afrodescendientes, que todavía hay países que no reconocen a los pueblos afrodescendientes, por ejemplo, no reconocen que hay negros habitantes y que no les brinda sus derechos. Entonces, estos son algunos temas en los cuales actualmente estamos revisando y haciendo un plan en conjunto de revitalización por medio del fortalecimiento, el diálogo, el consenso de cómo podemos nosotros intercambiar estos marcos legales y identificar también en qué podemos ir fortaleciendo este desarrollo integral de nuestro continente. Somos un país de referencia a nivel mundial, un ejemplo en restitución de derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, que desde 1987 ha motivado a muchos otros parlamentos, ha motivado a muchos otros organismos de tomar de referencia estas leyes, y actualmente lo que es el interés de ellos es conocer las políticas y estrategias de desarrollo de nuestro país. Por ejemplo, el plan de lucha contra la pobreza y el desarrollo humano, cuando uno les explica de cómo venimos del 2007 en esta segunda etapa hasta la fecha desarrollando los pueblos con identidades, preguntan cómo es la política, cuál es la estrategia, cómo la podemos implementar. El fortalecimiento de la educación bilingüe en el caso de las regiones autónomas, la protección de las lenguas y cómo la vamos fomentando desde el respeto y el amor a esa diversidad y esa unidad como país, que nuestra identidad es multiétnica y pluricultural, cómo la vamos construyendo nuestra nación con esa identidad donde se promueve el respeto y el amor y se ve y está consciente en cada uno de que la diversidad es una riqueza. Entonces son unas expresiones que se escucha de parte de los que son nombrados o representantes de los otros parlamentos miembros del PIA, en que tienen mucho interés en conocer de esa estrategia en revitalización de las lenguas, educación, nuestro sistema de salud que es comunitaria. Ellos les encanta cuando escuchan a ellos hablar, están muy interesados en conocer las políticas nuestras.
cuando hablamos de los avances de las diferentes políticas institucionales que tenemos de instrumentos para seguir garantizando la restitución de los derechos dentro de nuestro parlamento, que no lo tienen otros parlamentos, están muy interesados y son temas que vamos a ir compartiendo, intercambiando en las siguientes sesiones virtuales que vamos a tener en el transcurso de los años que sigue. Esto con el objetivo de conocer marcos legales, políticas, estrategias de gobierno de estos otros países miembros, revisar la nuestra, compartir la nuestra con los demás miembros, países del PIA, y que también podemos en conjunto identificar cómo podemos ayudar a fortalecer o cómo podemos ayudar a, en la toma de decisiones mediante discusiones y consensos y diálogos en este espacio. Más que todo, de eso se trata, son las funciones del PIA y estamos en el proceso de la revitalización y en la construcción de una agenda en conjunta, identificando los temas de interés de cada parlamento. Actualmente Nicaragua tiene la coordinación o la presidencia junto con la Secretaría, entonces desde aquí se realizan todas las coordinaciones con los diferentes países. Todavía estamos buscando cómo fortalecer y revitalizar el PIA, porque después del 2018 hasta la fecha, después del 2018 el golpe fallido y la pandemia y los diferentes cambios de parlamentos que ha tenido los diferentes países miembros, estamos en busca de la revitalización donde cada país fundador del PIA tenga su espacio, acorde a la acta constitutiva que tenemos como PIA. Los encuentros según la acta constitutiva son virtuales o presenciales. Las presenciales son por junta directiva. Una vez que se fortalece el PIA, se fortalece la junta directiva y se puede construir agendas y se convocan un mes de tiempo para poder sesionar de manera presencial. De manera virtual son 15 días la convocatoria. La Comisión de Pueblos Originarios, de Asuntos Originarios, Pueblos Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos, tenemos nuestro PIA Capítulo Nicaragua, a la cual tenemos mucho que compartir. Compartimos con los diferentes miembros del PIA todos los avances que tenemos en restitución de derechos, las participaciones que tienen los pueblos originarios y afrodescendientes en todos los niveles de gobierno. Los consejos regionales, que no lo tienen otros países, fueron creadas específicamente para la protección, preservación y el rescate de los derechos y la restitución de los pueblos originarios y afrodescendientes, especialmente los derechos históricos que siempre han tenido. La entrega de las propiedades de nuestro comandante Daniel Ortega a las tierras originarias y afrodescendientes de 23 títulos, que representa el 31% del territorio nacional, como en los consejos regionales las autoridades 50% son mujeres, 50% son hombres. Y todo eso son avances de cómo nosotros, nuestro gobierno, es un gobierno inclusivo. Inclusive todas las leyes se promueven con la participación de todos los sectores y todos los pueblos de nuestra nación sin dejar a ninguno atrás. Todo esto son avances que nosotros estamos presentando ante los diferentes espacios que participamos como parlamento nicaragüense.